Saludos amigos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico, hoy lunes 6 de mayo del año 2024, un día bastante caluroso y lluvioso a la vez. Eh, hoy vamos a estar hablando nuevamente sobre los dioses de Israel, los Elohim de Israel. Los dioses de Israel. Tanto Él como Yahvé tenían cuerpo, tenían cuerpo físico, cuerpo material, igual que los seres humanos. Jacob luchó con Él y vio su rostro. Moisés, en el libro del Éxodo, subió al monte y habló con Yahvé cara a cara y vio la parte posterior de su cabot. En la Biblia se ven a los dioses todo el tiempo. La idea de un dios invisible, sin forma o inmaterial es un concepto que se desarrolló en los tiempos del Nuevo Testamento influenciado por el Teos platónico. Vamos a leer varios pasajes del Antiguo Testamento. Comenzando con Génesis capítulo 18, donde se le hace la promesa a Abraham del nacimiento de quien sería su hijo Isaac. Después le apareció Jehová en el encinar de Manbre. Estamos leyendo en la versión Reina Valera 1960. Nuevamente hacemos una aclaración: el nombre Jehová o Yahvé no estaba originalmente en el libro de génesis. Este nombre fue insertado tiempo después por otras escuelas y tradiciones teológicas que promovían a la deidad Yahvé o oh Jehová como Dios único. Los monoteístas o monolatristas querían imponer a Yahvé oh Jehová, como el único Dios verdadero de Israel, y fueron erradicando eh, a él, el león y a otras deidades que eran adoradas en el pueblo hebreo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él. Tres hombres. El término es ish, que significa hombre, varón, seres altos, poderosos que aparecieron allí caminando. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos a estos tres hombres y se postró en tierra y dijo, "Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. A estos, estos hombres, estos varones, eh, eran hombres de carne y hueso, tenían pies. ¿Sabe? Abraham ofre se ofreció para lavar sus pies y que se recostaran debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. O sea, él lo aloja en su campamento, eh, eh, de su tienda. Y dice, después pasaréis, por eso habéis pasado a vuestro el siervo. Ellos dijeron, haz como has dicho, así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, su esposa, y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo, a cocinarlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos para que comieran. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Estos tres hombres comieron con Abraham. Tres hombres, Ish, tres hombres varones físicos, fueron a comer con Abraham en su tienda. Se lavaron los pies. Y se dice que ese era Dios. Que eran los Elohim, y dice: Y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto, volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, ya ve aquí en esta versión, o Jehová dijo Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Hay para Dios alguna cosa difícil, hay para los elohim alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones, los ish, los hombres altos, poderosos, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová, o Yahvé dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo... Por, por en cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová o delante de, de, de este Elohim y se acercó. A Abraham y dijo. Destruirás también al justo con el impío. Al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal. Hagas el juez de toda la tierra, no ha de ser de hacer lo justo, lo que es justo. Eh, Ajá, ah, espérate, que me, se me fue aquí. Ok, entonces respondió Jehová: Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Entonces ahí Abraham empieza a interceder. Luego vemos en el otro capítulo, en el 19, que aparecen dos de estos varones en Sodoma. Vamos a ir al capítulo 19 para leerlo. Y después leemos otros más. Este no lo tenía anotado, así que... Ok, vamos, la destrucción. Llegaron pues dos ángeles. Y aquí llama dos ángeles, dos Malak a Sodoma, a la caída de la tarde, eh, que eran los tres varones, los tres varones, pues ahora aquí de uno se quedó con Abraham allá y, y, y los otros dos bajaron para Sodoma. Y Lot estaba sentado a la puerta de Somo Sodoma y viendo los Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, pues lo mismo que hizo Abraham cuando los vio en su tienda, que les lavó los pies y les dio comida. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él, <coughs> le insistió. Y entraron en su casa y le hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Estos seres, estos varones, estos ángeles, o estos mensajeros, eh, comieron con él. Y si, y si comieron es porque tenían sistema digestivo, porque eran seres físicos. Podían al alimentarse, podían ingerir alimentos. Eh, y nos dice: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma, los hombres de todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, o sea, para tener relaciones sexuales con ellos. Porque esto es lo que sucedía allí: o sea, todo el mundo estaba al garete. Pues ellos también querían meterle mano a estos ángeles, a estos varones. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones, a estos hombres, no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado y ellos respondieron, Allá, y añadieron vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez ahora te haremos más mal que a ellos o sea que lo iban a, a, a atacar sexualmente a él y hacían gran violencia al varón a lot lo atacaron y se acercaron para romper la puerta entonces los varones alargaron la mano y metieron a lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, los volvieron ciegos desde el menor, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas. Todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar, porque vamos a destruir esta ciudad o este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por cuanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, Levantaos, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No le hicieron caso. Y al rayar el alba, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Había una, una inminencia, había como un conteo regresivo. Los está, les estaba insistiendo que salieran. <coughs> y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová, para que con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Se lo llevaron. O sea, los cogieron de la mano y se los llevaron, aparecieron en otro lado, lejos de la ciudad. No sé si es que se teletransportaron, no sé si es que caminaron o corrieron, pero los cogieron y aparecieron allá. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora. Ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar. El sol salía sobre la tierra cuando lo llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades. O sea, esto fue una destrucción masiva, como si fuera una bomba nuclear. Y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahvé y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura y miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Ve? Y después de eso, pues sucedió una cuestión ahí bien extraña, bien bizarra, donde las hijas de Lot, pensando que el mundo se había acabado, eh, emborracharon a su padre. Y tuvieron relaciones sexuales con su padre y quedaron embarazadas de su padre. Y uno de, su, de los hijos, el mayor, se llamó Moab. Y el otro se llamó Ben amí padre de los amonitas y de los moabitas. Vienen siendo descendientes de esa unión entre Lot y sus hijas. Eh, pero vieron, estos seres aparecieron allí físicos. Eran varones. Y nuevamente vemos en Génesis 28, 10 al 22, que se le aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, tuvo un sueño. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. En otras versiones no está el nombre de Jehová, pero aquí está el nombre de Jehová. El cual dijo Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, el de la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente eh, es Jehová, en esta versión dice Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios, Betel, y puerta del cielo. ¿Por qué puerta del cielo? Porque él vio en el sueño que ángeles subían y bajaban. Y Jehová, o Dios, o Él, que yo entiendo que fue Él, le prometió esa tierra. O sea, estaba teniendo un, un sueño donde estaba viendo seres que estaban entrando y saliendo en ese lugar. Y este, este Elohim le promete tener esta tierra para él. Entonces Jacob se levantó y dijo: Váyame, este sitio es casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa la casa de él. Por eso es que entiendo que el Elohim, el Dios que se le apareció a Jacob, no era Jehová, sino él, porque recuerden, el nombre Jehová fue insertado a estos escritos mucho tiempo después. Aquí el Dios de los patriarcas no era Jehová, no era Yahvé, sino él, el mismo nombre, lo dice, Betel. Y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, si fuere él conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, entonces será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ve? Entonces vemos de nuevo en Génesis 32, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Aparecieron estos malacos, estos mensajeros de Él. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó a... El nombre de aquel lugar Manahaín, Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Saúl, su hermano. Entonces Jacob se quedó a dormir allí en, en un campamento eh, antes de encontrarse con su hermano. Y se levantó de noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con Jacob. Un varón, un ish. Un hombre. Luchó con él hasta que amanecía. Hasta el amanecer. Cuando el varón vio que no podía con él, que no podía dominarlo físicamente, no podía ganarle en su lucha, tocó el sitio del encaje de su muslo y de, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿A ¿Quién era este varón? ¿Quién era este hombre que estaba luchando con Jacob? Y dijo, déjame, porque raya el alba, le dijo este hombre. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón, el ish, el hombre, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, él respondió Jacob. Y el, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios, con él y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó. Y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Peniel, que significa rostro de él, rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, o sea, mi alma, y no perecí. Y cuando había pasado Peñel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. O sea, luchó con este varón, con este ish. Y Jacob pensaba que este era Dios, que era Él. Y mira lo que nos dice eh, el capítulo 33, luego de Jacob reconciliarse con su hermano. Nos dice: Después Jacob llegó sano y a salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Canaán. Canaán, escuche bien, ¿quién era el dios supremo del panteón de Canaán? El dios El. Esto lo sabemos hoy por el texto ugarítico que fue encontrado en excavaciones arqueológicas. El dios principal de Canaán era el dios El. Y se nos dice que Jacob llegó sano y salvo a la, eh, ya, sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas, y erigió allí un altar. ¿Cuál es el nombre del altar? El Elohe Israel. El Dios de Israel. Dios, Dios de Israel. Pero en verdad, Él es el nombre propio de la Deidad cananea, Él. Y dice que la Deidad cananea, Él, es el Dios de Israel. Él eloge Israel. No ve. Él eloge Israel. En Génesis 35 nos dice. Y dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y dice: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos. A Betel, a la casa de El. Y haré allí el altar al Dios que me respondió. Al Elohim que me respondió. En el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. El Elohim Israel. Pues ahora vuelve a El. Y allí va a ser un altar. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de encina que estaban juntos. Y salieron, salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. El terror de Dios, ¿qué es eso? Pero no persiguieron a los hijos de Jacob porque ellos iban en camino a erigir un altar al Dios él y este Dios le dijo que mira no no tengas otros dioses ajenos mientras vas de camino para allá y vino el terror de este Dios de él sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob y llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán esta es Betel casa de él él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar. Y llamó al lugar El Betel. Casa de él. Dos veces dice él. El Betel. Casa de él. El. el casa de él. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Y apareció otra vez él a Jacob cuando había vuelto de Padán Arán y le bendijo y le dijo: Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Elohim, yo soy el Dios omnipotente. En realidad la traducción se supone que diga, yo soy el Shaddai, el Dios de la montaña. Ese mismo era el Dios de Canaán, el Shaddai, el de la montaña, el Dios de la estepa. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac le daré a ti y a tu descendencia después de ti te, le daré la tierra. Y se fue de él Dios, se fue de él Dios, o sea, Dios se fue de donde estaba allí, del lugar en donde había hablado con él. O sea, Dios se fue, él se fue de donde estaba hablando con Abraham, eh, perdón, con Jacob. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había, Dios había hablado con él, Betel, casa de Dios. Después partieron de, Metel, de Betel. ¿Ve? Después se fueron de Betel. Y mira lo que nos dice Génesis 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, hijo de Jacob. Es aquí tu padre está enfermo. No, este es hijo de Isaac. Es aquí tu, herma, tu padre. Eh, no, no, este es de Jacob, el hijo de Jacob. he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. E entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente o el Shaddai me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. De. Se le aparecía físicamente él a Jacob, al igual que lo hacía con Abraham, al igual que pasó con Lot, los veía ahí, como cuando usted visita a, a sus familiares, a sus amistades, de esa misma manera es que venían eh, él, venían en los Elohim, en a cada rato los veían. De manera visible, de manera corpórea, no de manera invisible, inmaterial. No, que eso es una, una teofanía. Que en verdad era que el espíritu tomaba apariencia como si fuera humana, pero en verdad era como etéreo. No, no. Ahí dice que tenía cuerpo, que tenía pies y eso. O sea, era físico. Que comían. O sea, no es que era un fantasma. O sea, eso no era un espíritu lo que se estaba manifestando allí. Era un ser físico, corpóreo. Así como el Cristo resucitado era un ser corpóreo, se resucitó. Sí, en el Cristo resucitado vemos que tenía unas, unas capacidades de materializarse y desmaterializarse, de traspasar paredes, ¿sí? de cambiar su aspecto. ¿eh? En el Cristo crucificado en el Nuevo Testamento, pero eso es en el Nuevo Testamento. Acá en el Antiguo Testamento es otra cosa. Acá se está hablando de unos seres que son como nosotros, con la diferencia de que estos tienen algún tipo de poder sobrenatural, aunque físicamente vemos que Jacob luchó cuerpo a cuerpo con este ser. Este ser no podía dominarlo y tuvo que lesionarlo, dislocándole la cadera. Entonces, los dioses tenían cuerpo, tenían cuerpo físico, comían, se alimentaban. <coughs> Mira lo que nos dice en Éxodo. ¿Qué es lo que hacía Yahvé o el otro Elohim que menciona el Antiguo Testamento? Que todo el mundo piensa que él y Yahvé son la misma deidad. Yahvé exigía la matanza de animales y de humanos. Sí, Yahvé exigía la matanza de animales y humanos para luego ser quemados, ya que su olor era como un calmante para su ira. Y era muy minucioso en cuanto a la carne, las grasas y la sangre que consumía. Sí, porque vemos en pasajes de, la, de, la, de, la, de Levítico y de Número que dice que la grasa es de llave. O sea, llave consumía grasas. Olía el olor a quemado. O sea, hay otros pasajes donde vemos a Gedeón. Que pone un montón de, de, de carnes y de sangre en una piedra y viene este ser, este ángel de Yahvé, y se lo come y se va. Sí, eso lo vamos a hablar en el próximo video. Vamos a seguir hablando de, de los encuentros eh, de estos seres con Gedeón, con Sansón, con otros, con otros personajes bíblicos. Y se iban caminando estos seres. Por aquí, andando. ve, Yahvé era muy minucioso en cuanto a la carne, la grasa y la sangre que consumía. A cambio de esto, protegía y bendecía a Israel. Esto era una especie de comercio, como hacían los dioses romanos y griegos. O sea, los dioses hacían pactos con ciertos grupos de personas, con ciertos pueblos. Donde los protegían. Eh, donde los bendecían, dándoles buenas cosechas, aumentándoles la fertilidad, eh, prosperándolos, un eh, sinnúmero de bendiciones, ¿verdad? A cambio de que les sacrificaran animales, les extrayeran la sangre, los intestinos, los riñones, las grasas, ¿ves? que los picaran en cantos para luego quemarlos, porque ese olor era como un olor grato, fragante para ellos. Entonces eso era el comercio, ese era el intercambio, el trueque. Sacrificios y ofrendas a cambio de bendición, prosperidad, protección, etcétera. Salvación del peligro, vencer en guerras. Así funcionaba el mundo de entonces. Cada pueblo tenía una deidad que los protegía, que los custodiaba. Ellos le rendían culto a esos dioses. Tenían pactos de sangre con estos dioses. Y a cambio de esos pactos de sangre, pues obtenían unos beneficios de parte de esos dioses. Y eso lo vemos en todos los pueblos del mundo, en todas las culturas, acá en Mesoamérica, allá en Corea, en Asia, en China, en Indonesia, en África, en todas las religiones del mundo. Vemos que los dioses siempre exigían sacrificios de sangre, ya sea de animal o sangre humana. ¿Para qué ellos querían esto? Para consumirla. Consumían estas cosas, ingerían estas cosas. Y a cambio de esto, eran bendecidos, eran sus dioses. Todo era a, a, a cambio de pactos, promesas, trueques, comercio. Y los dioses tenían cuerpo. Dicen, no, que eso es muy ambiguo. Hay una persona ahí que me escribió en, en el Facebook. Es que tienes que, tú hablas muy superficial, tienes que ser más profundo. No, es que yo no tengo que ser profundo porque yo simplemente estoy trayendo el tema a colación. Yo no estoy aquí pintándome como un exégeta, como un erudito, como un académico. Yo estoy hablando en arroz y habichuela. En arroz y habichuela. Y yo llevo horas aquí hablando de estas cosas en un sinnúmero de tertulias y lives. Y la gente me entiende. Yo no estoy basándome en Eric Van Daniken. Yo tengo otras personas que utilizo de fuente para hablar de estas cosas. O sea, podemos mencionar a Salvador Freicedo, podemos hablar de Barry Downing, podemos hablar de Cayo Fabio, podemos hablar de Mauro Biglino, podemos hablar de Timothy Alberino, podemos hablar de un sinnúmero de otras personas que hablan del tema extraterrestre y lo relacionan con la biblia y con el tema de los dioses y podemos ver ciertas cosas en la alta crítica en las ciencias bíblicas en la arqueología en, en la historia del medio oriente que nos conectan todas estas cosas o sea, y esto ya esto es que va la cosa por ahí es que va la cosa porque ahora, con los descubrimientos que se están haciendo, están hablando de entes biológicos no humanos que convivían con los hombres. Y estos entes biológicos no humanos eran adorados como seres divinos. Allá, lo, lo, en, en, en India, en Perú, en China, en Corea, en, en Asia, adoraban a estos seres. Estos entes biológicos que nosotros llamamos no humanos, pero po posiblemente haya nosotros seamos descendientes en alguna forma de estos seres, que seamos fabricación suya, que seamos producto de la ingeniería genética de los cruces genéticos de estos seres. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de los dioses. No forma parte de eso de la teología cristiana. Somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Bueno, los que creemos en Cristo y los que seguimos a la doctrina cristiana, se nos enseña que los que creemos en Cristo somos hijos de Dios y que todos somos creación de Dios. Somos el producto de la creación divina. Dentro de la teología cristiana se enseña eso. Pero entendiendo la realidad de que hay más de un Dios, Sí, nosotros le rendimos culto al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo y Espíritu Santo. Sí, eso no se cambia. Yo sigo siendo cristiano, pero entiendo de dónde es que nacen los conceptos, de dónde nacen las ideas. O sea, que esto no bajó mágicamente del cielo. Hubo una evolución en una comprensión de lo divino. Hay cosas que nosotros creemos hoy que pueden ser embuste que pueden ser producto de la invención de ciertos pueblos. Pero hay que entender de que en el antiguo Israel los dioses eran vistos de una forma muy distinta a la que se ve hoy. ¿Y qué sucede? Cuando entendemos los orígenes de cómo lo veían la gente de antes, podemos hacer la conexión con el fenómeno extraterrestre y llegar a la conclusión que muchos otros han llegado de que los extraterrestres de hoy, estos seres entes biológicos no humanos, y también otros que son de procedencia interdimensional, o otros que puedan ser procedencia extraterrestre, son los dioses del pasado. Que de hecho, eso, de, de eso vamos a estar hablando mañana que quiero hacerle la invitación antes de terminar. Mañana a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, vamos a estar eh, de invitados en el canal La Otra Mirada. Y creo que también parte del live va a ser transmitido en el canal En Defensa de mi Fe de Natanael Baloyes. Estaremos allí eh, siendo entrevistados por Natanael y por un señor llamado Enio, que va a estar entrevistándonos. Eh, vamos a estar hablando sobre ovnis en la Biblia. Ese va a ser el tema que vamos a estar hablando con Natanael y con Enio en vivo en el canal La Otra Mirada. Así que mañana vamos a estar compartiendo el enlace para que lo, ustedes estén ahí y opinen y estén en el chat y vean esto que creo que va a ser de mucho beneficio a todas las personas que vean ese live, esa entrevista que nos, vamos a, nos van a estar realizando. Allá en ese canal, así que vamos a ir despidiéndonos por hoy. Gracias a todos los que nos hayan visto hasta ahora, <laughs> a estos 40 minutos. Este, live, este video ha sido extenso. Eh, si este video fue de su agrado, denos un like, compartan este video, rieguen la voz, por favor. Rieguen la voz para que lleguemos a más personas y entiendan que las cosas tienen otra manera de verse, que hay otra cara de la moneda que no repitan de manera automática todo aquello que fue implantado en su mente, en ciertas congregaciones religiosas, donde se prohíbe el pensamiento crítico y el análisis, de que lleguen a sus propias conclusiones, que aprendan a analizar, tener pensamiento crítico. Eh, así que nada, amigos, yo me voy, nos veo mañana en vivo, mañana en vivo en el canal de otra mirada, 8 de la noche. Hora de Puerto Rico. UAP for Life. Nos vemos en la próxima si Dios así lo permite. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima.